El DJ con más proyección internacional y su mujer han decidido poner fin a su relación de mutuo acuerdo, según ha anunciado Locke. La pareja poseía bienes por valor de 30 millones de dólares y compartían dos hijos, Thin Elvis de 10 años y Angie de 7. Lo que parece una pareja firme ha sorprendido con esta inesperada ruptura. Nada parecía apuntar a este final hace tan solo un año. Además, se encontraban en plena construcción de una mansión en Ibiza y, por sorprendente que parezca, hace tan solo dos años fuimos testigos de su renovación de votos en esta misma isla, en la que la poderosa pareja llevó a cabo una segunda boda por todo lo alto. El DJ francés reconoció sus dificultades para compaginar su vida laboral con su vida familiar y quizás este haya sido el detonante de la ruptura. El divorcio de esta prolongada relación se llevó a cabo la semana pasada en París, aunque ni David ni Katie asistieron al trámite.